Así es. Como en cada inicio de año, y en este año mucho más, derivado de las difíciles condiciones que hemos sorteado en 2020, el gobierno de la ciudad, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, ha decidido impulsar de mejor manera y de mayor manera los beneficios para las personas en el pago de sus impuestos a inicio de año. Te puedo comentar, por ejemplo, en el caso del predial, que estamos otorgando un descuento extraordinario por pago anual anticipado, un descuento que cada año la gente espera, pero que este año es más importante. Este año el descuento por pago anticipado, si se realiza el pago anual en el mes de enero, va a ser del 10%. Si se realiza en el mes de febrero, va a ser de un 6%. De tal manera que lo que buscamos es apoyar la economía de las familias y también de las empresas, porque también las empresas son propietarias de inmuebles y también pagan predial. Ahora, hay una pregunta aquí concretamente a Roberto Carlos. El tema de las personas más de 60 años, consideradas de la tercera edad, de por sí cada año reciben un descuento. ¿Se va a sumar al descuento que ya reciben otro 10%? Así es, esa es la gran y buena noticia. Aparte del beneficio que tienen las personas adultas mayores, personas integrantes de grupos vulnerables, mamás solteras, personas con discapacidad, jubilados, pensionados, que consiste en, dependiendo del valor del inmueble, pagar solamente una cuota fija mínima cada bimestre de 52 pesos o un 30% de descuento, dependiendo del valor de su inmueble. Aparte de eso, van a recibir, si realizan el pago anual anticipado, otro 10% si lo hacen en enero. Si realizan el pago anual anticipado de predial. Anticipado de predial en el mes de enero, 10%, 6% de descuento en lo mismo en el mes de febrero, si es el caso. Gracias. ¿Y qué pasa con el pago por el consumo de...? Pues sí, todo eso es cierto, desgraciadamente. Sin embargo, el hoyo es bastante grande desde hace tiempo y ahora, pues, un poquito más, asciende la deuda de Pemex a 110, un poco más de 110 mil millones de dólares. Eso sin tomar en cuenta la deuda por pensiones, que son 77 mil millones de dólares. Y bueno, es algo que, como dice The Financial Times, que Pemex tiene que enfrentar en el corto plazo. Vienen algunos vencimientos en el corto plazo. Y el reto para Pemex es generar flujo de efectivo para enfrentar esos vencimientos que son del orden de 10 mil millones de dólares. En vencimientos de deuda de corto plazo y probablemente otros 10, 11 mil millones de dólares en deuda de más largo plazo, o sea, de mediano y largo plazo. Dicho de otra manera, David Shields, lo que Pemex necesita es una reforma salvavidas a su estructura tributaria, porque Pemex es una empresa que está atrapada por los impuestos, está sofocada por los impuestos. Eso es cierto, y desde hace ya varios años ha sido sofocado también por la caída de sus yacimientos, que ya no producen lo de antes, y también por otros factores. Yo diría que no solo se trata de la reforma fiscal, se trata también de los precios del petróleo, que tienen ya 7 años en niveles muy deprimidos, y esto ha sido un factor fundamental en la deuda de Pemex. Dices bien, se necesita una reforma fiscal que reduzca la carga fiscal de Pemex. Dijo el presidente de la República, y vale la pena contar con el análisis, el comentario de la doctora María Amparo Casar, como siempre a estas horas en su juicio. María Amparo, un saludo muy afectuoso como siempre, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, feliz año, Pepe. Y si me permites, antes de entrarle el tema, un saludo muy cariñoso y mi pésame a la familia de Bolívar Robledo, a quien todos extrañamos, ya lo has dicho tú, pero quería hacerlo yo también personalmente, Pepe. Bienvenida y gracias, porque tú eres parte de esta familia profesional de comunicadores, de analistas, en tu caso,
de comentaristas. María Amparo, ¿qué te parece la postura presidencial en torno a los órganos autónomos, entre ellos el INAI, el Instituto de las Comunicaciones, en fin, el Instituto para Proteger a Niños y Adolescentes? Mira, el INAI fue hoy, pero ha habido una embestida en contra de los órganos autónomos desde el inicio del gobierno, léase el INE, bueno, los dos que no serían la UNAM y el Banco de México, salvo que coincidamos con la opinión de que la idea de que el Banco de México tome los dólares sobrantes de la banca comercial es una afectación a su autonomía, pero la voy a dejar de lado para no ensuciar el análisis. Ha habido un embate de tres flancos, cuando menos, ¿no? El legal, luego el reputacional, por todas las cosas que ha dicho de los integrantes de los órganos autónomos, y tercero, el presupuestal. En estos tres ámbitos, Pepe, se puede notar que no son del agrado de López Obrador los órganos autónomos, y que lo que hoy llama gasto superfluo en instituciones como las que mencionamos, antes la llamábamos contrapesos al Poder Ejecutivo. Entonces, resulta que en la malhadada llamada época neoliberal, pues se fueron creando estos contrapesos que iban acotando al Poder Ejecutivo, y que ahora que llegó la verdadera democracia, como nos los ha dicho en cada informe de gobierno López Obrador, pues ahora resulta que estos contrapesos se consideran gastos superfluos. Me parece muy grave, Pepe, hoy como... Qué gusto saludarte, Pepe, a ti y a todos los amigos que nos escuchan, y también desearte que sea un buen año, no tan difícil como el año 2020, que nos deja marcados en muchos aspectos, y que esperemos que nos cuide la vida, la salud, y que podamos tener muchas realizaciones personales. Mira, Pepe, debo decírtelo con toda claridad. En todos los partidos políticos tenemos gente muy buena y otra no tan presentable. En el caso de Morena, lo que nosotros hemos visto es que los candidatos que están proponiendo para las gubernaturas verdaderamente son los peores, los menos presentables, los que tienen más señalamientos de corrupción y un historial realmente cuestionable. Por eso lo hemos dicho con toda claridad, Pepe, lo peor del PRI y de los demás partidos políticos está en Morena. Pues ahí está Manuel Bartlett. Yo no sé qué le sabe al presidente o qué le debe el presidente a Manuel Bartlett, porque ahí lo tiene. Ya hasta reconocieron que el documento era apócrifo, en donde decían que fue porque se quemaron unos pastizales. Bueno, ¿por qué no sustituyen a estos funcionarios con pésimo prestigio? ¿Qué es lo que hemos dicho, Marco, Pepe, paréntesis. ¿Tú crees a propósito que Manuel Bartlett debe renunciar? Por supuesto que debe renunciar por su negligencia, por su incapacidad, por no hacer caso a la Organización Mundial de la Salud, de hacer pruebas, más pruebas y más pruebas, por no tomarse en serio la pandemia, como se lo dijo la Organización Mundial de la Salud, porque pareciera que no se da cuenta que en este momento, en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México, no hay un espacio disponible para personas que están contagiadas, están saturados. La gente se está muriendo ya no en los hospitales, en sus casas, porque ya no lo reciben en los hospitales. Es realmente grave lo que está ocurriendo. Y bueno, pues qué decir cuando dijeron ya aplanamos la curva, ya domamos la pandemia hace meses, tomando pero a la ligera algo que realmente es muy delicado. Te preguntaba, Marco Cortés, de Manuel Bartlett, tal vez...